are Pomona Students Union doing Voces de Cambio, a Pomona history project which aims to focus on community members which have made a great impact in the city of Pomona. My name is Melanie Andreo and this is Maria Garcia, and the interview will be in Spanish. ¿Cómo se involucró por la primera vez en las escuelas de Pomona? Yo desde que entró mi hijo estaba involucrada en su escuela, pero miraba cosas que no estaba de acuerdo. La educación no era para mí, yo siento que para mi hijo no era la apropiada. Empezamos a formar un grupo de padres donde empezamos a mirar cosas que no nos gustaban dentro de la escuela de mi niño y nos empezamos a juntar para hacer el cambio. Fue un procedimiento largo, la verdad, porque también no teníamos directores fijos dentro de la escuela de mi niño y eso era lo que también no nos gustaba. Entonces nos juntamos, hacíamos juntas, empezamos a ir al distrito a buscar soluciones para poder mejorar la calidad de la escuela. ¿Y qué es algo que a usted le gustaría cambiar, lo que han dicho personas de Pomona o de las escuelas de Pomona? Pues yo pienso que el más involucramiento de padres, y no nomás de padres, también de jóvenes, que se oiga su voz, para que ellos son los que saben cuáles son sus necesidades dentro de su escuela, para que los papás podamos trabajar y ayudarlos a ellos también para poder pedir lo que ellos necesitan. ¿Y qué le inspiró a hacer el cambio en las escuelas? Como ya había dicho, a veces no tienen lo que los niños necesitan. A veces mirar todas las injusticias que estábamos mirando, para poder mejorar, pues por eso nos unimos, para poder mejorar la escuela. ¿Y qué es algo que usted espera lograr en las escuelas? Pues todavía seguimos trabajando, tener más papás, trabajar más fuerte y con los jóvenes igual, buscar más ayuda y saber para dónde vamos. ¿Qué es lo que usted espera para Pomona en el futuro, para los estudiantes? Voy a volver a repetir algo, poquito lo que había dicho. Me encanta lo que ustedes hacen. Me gustaría que más jóvenes se unieran porque miro el desenvolvimiento de ustedes y si hay más jóvenes como ustedes, Pomona va a mejorar. Va a tener mejores líderes, eso yo los miro, miro cómo son, entonces digo, wow, me gustaría que se hicieran más grupos de jóvenes como ustedes, aunque sea de diferentes maneras, pero más grupos como ustedes para que trabajara más en el cambio de Pomona. Y le quería dar muchas gracias por venir hoy y gracias por contestar las preguntas. Gracias.